Bienvenidos a nuestro programa. Yo soy Laura Estrada y les presentamos Chic Magazine Miami, una revista televisiva donde disfrutarás de temas variados que seguramente te interesarán. Todas las parejas que conviven durante muchos años atraviesan crisis vitales que se relacionan con el crecimiento de cada uno de sus miembros, así como del avance del proyecto de vida que se plantearon en común. Aquí te presentamos las 5 crisis más comunes por las que atraviesan las parejas. La convivencia del primer año. Se trata de un periodo de adaptación que puede ser más o menos difícil y en el que se plantea una negociación, a veces implícita y otras muy explícita, entre las costumbres de cada uno de los miembros de la pareja. Las costumbres que cada uno trae de su casa deben fundirse en un estilo de vida común que suma lo que trae cada uno, pero que produce un resultado nuevo. Esta etapa en la que se consolida la convivencia, la pareja debe tener la capacidad de ceder, tolerar, aceptar los cambios, dialogar y crear un mundo nuevo que será el del matrimonio. Por lo general, el orden, la limpieza, la cocina, el dinero, la salida solo o en pareja y las relaciones con la familia política son los grandes temas en esta etapa. El nacimiento de los hijos. El paso de la pareja a la familia es una crisis vital muy fuerte que moviliza a quien se convierte en madre por un lado, a quien se convierte en padre por el otro y a la familia que estrena roles, abuelos, tíos, primos, etc. Y cambia el orden, el tiempo y el espacio de ese mundo que hasta ese momento era un mundo de dos. El desborde por el nivel de demanda del bebé, el padre que puede sentirse dejado de lado. Y la repentina irrupción de la familia ampliada en la vida de la pareja requiere ajustes que muchas veces implican peleas y reclamos, pero que deben tratarse desde el amor, la comprensión y el diálogo. El séptimo aniversario. Más allá del mito, los 7 años de convivencia cierran un ciclo imaginario que tiene que ver con la constitución de la pareja que ya se encuentra consolidada. La magia de los primeros años puede haber dado paso a la rutina y es alrededor del año número 7 que se habla de la comezón del séptimo año como un momento en el que crece la tensión entre los miembros de la pareja. Dado que las bases ya están planteadas, esta crisis puede dar como resultado un reencuentro y un acuerdo en función de una refundación de la pareja, con acuerdos que reflejen más la realidad actual que la que tenían 7 años atrás. Los hijos adolescentes. Los adolescentes con sus características ponen a la familia en un momento de redefinición, roles, límites, espacios y tiempos se replantean a diario y no siempre en los mejores términos posibles. Los padres pueden acordar en las pautas de crianza o contradecirse y por lo tanto sufrir un conflicto de pareja que se refleja en los chicos. El síndrome del nido vacío. Una vez que los hijos dejaron la casa de sus padres para hacer su vida de manera independiente, la pareja vuelve a encontrarse sola como al comienzo, pero con muchos años de convivencia compartida. En función de cómo hayan sido atravesadas estas crisis anteriores, del amor que exista y de los proyectos personales y compartidos con los que se cuente, va a resultar más fácil o más difícil volver a poner solo dos platos en la mesa. Entender las crisis como oportunidades es, sin duda, una actitud que puede hacer que en un momento difícil dé paso a una nueva etapa de la pareja y no que termine con ella. Bueno, amigos, cerrando este tema pues de las parejas y de las crisis, también les quería comentar una cosita que a mí me encantó. Resulta que estuvimos, por supuesto, parte del equipo de Chic Magazine, estuvo en lo que fue el evento Mustang Miami, donde pudimos probar esos Mustang espectaculares que ustedes están viendo en pantalla. En nuestro caso, pues nos tocó el color azul. Yo quería el amarillo realmente, ahí lo pueden ver, yo estaba apostando era por ese, pero bueno, nos tocó el azul.
y nos encantó poder pasear. Yo quiero agradecerle, por supuesto, a la gente de Mustang Miami el paseo tan extraordinario que nos hicieron tanto al equipo de Chic Magazine como a las demás personalidades de la prensa que estuvieron allí presentes. Bueno, en español, en inglés, Miami estuvo presente en ese evento extraordinario. Y vamos a ver un videito de lo que fue ese paseo. No. Bueno, mejor que no. Yo estoy muy agradecida que no lo pongamos porque yo creo que, como decimos los venezolanos, más fiebruda, imposible. Bueno, antes de presentar a nuestros invitados de hoy, los invito a ver también, a ver, uñas para toda ocasión. ¿Qué estilo en las uñas debemos llevar? Lo más básico que nos va a servir para cualquier ocasión que vayamos. Esto especialmente para mis amigas las mujeres. Uñas para cada ocasión. Colores, tamaños, formas y tendencias para que tus uñas brillen esta primavera. La temporada de primavera-verano es muy versátil, ya que va de lo discreto a lo atrevido sin reservas. Hoy puedes usar un esmalte nude para el trabajo, pero en la noche cambiar a un color eléctrico para salir de fiesta. Las tendencias son extremas. Toma nota. Para los días de oficina y salidas formales, aplica esmaltes beige, palo de rosa y en general todos los tonos neutros. Ante los momentos de festejo, empápate de color con barnices rojos, negros, verdes, morados o naranja. Se trata de que te atrevas a resaltar tu look. Si es una ocasión para la diversión o quieres lucir muy fashion, recurre a las uñas geométricas. Nos referimos a rayas, rombos, dos barnices por la mitad. ¡Sé creativa! Experimenta en casa o pide en la estética esmaltes originales. Esto no considera florecitas, brillantitos ni hilos de plata, ya que son técnicas pasadas. Para las noches de fiesta regresan los metálicos, así que atrévete a usar gris, dorado o azul eléctrico. Los colores de temporada quedan tanto en uñas largas como cortas. La moda sigue aceptando cualquier longitud. Yo no sé si yo sería capaz de pintarme así de una uña por cada, un color por cada uña, pero bueno, todo está de moda ahora, ¿por qué no, verdad? Además que eso como que ahora es chic. Bueno, si usted quiere ver los videos, el video y las fotos que nos tomamos el día de ayer, pues disfrutando, paseando, como decimos también, paviando con el Mustang, qué locura. Entonces usted puede visitar en Instagram, @chicmagazinetv, así aprovecha y nos sigue y sigue muy de cerca todo lo que hacemos aquí en nuestro querido programa que lo hacemos dedicado a usted, Chic Magazine. Vamos a una pausa comercial y al regreso invitados muy especiales el día de hoy.